católica, siempre ha defendido a la persona humana como fin, nunca como medio. Ha defendido la libertad de pensamiento, pero pensamiento razonado, razonable, crítico. Ha defendido la libertad frente a la opresión y frente a los dictados de cualquier régimen autoritario. Nosotros tratamos de llevar a cabo lo que se llama la formación integral, que se puede hablar de distintas carreras, pero que en el fondo hay una raíz única, que es el hombre, el espíritu humano, es el saber, es el conocimiento, es el amor al país, es transformar las cosas para mejor. La Universidad Católica tiene una línea que es fundamental y que para nosotros en psicología es un eje de nuestro trabajo, que es la línea de responsabilidad social universitaria. El 15 de agosto, luego del terremoto que sacudió a nuestro país, principalmente a la zona del sur, es que nosotros decidimos hacer una intervención en el tema de salud mental, porque la población afectada no solamente pierde sus casas, sino que con las casas pierde también un proyecto de vida. Viajamos en la camioneta de un alumno de Humanidades que donó su carro. El chofer era un alumno de otra especialidad, no eran de psicología, ¿no? De alguna manera todos sentían la necesidad desde la universidad de comprometerse y de ofrecer su ayuda. Ahí llegábamos y proponíamos dinámicas. En ese sentido sí había libertad, ¿no? O sea, nosotros sabíamos que teníamos que trabajar con niños, pero teníamos la libertad de nosotros proponer el tipo de juego, el tipo de dinámica o de taller. Pero muchas personas estaban en una situación que sentían que habían perdido todo y prácticamente como si su vida se hubiera acabado. Entonces ahí está el gran reto de nosotros, ¿no? De tratar de dar un nuevo impulso a esas vidas. Este tipo de actividades hacen que no solamente lo veas desde el lado académico, sino también tu lado más humano, ¿no? Entonces, yo no creo que pueda haber un profesional que sea excelente, digamos, o muy bueno, si es que no tiene sus valores también de la mano, ¿no? Ningún área escapa a esta visión. Un ejemplo es el dinámico enfoque que se hace de la historia a través del Instituto Ribagüero. Y justamente aquí se busca este acercamiento a los pueblos, este acercamiento a esta realidad, porque además, como ya viene desde la antigüedad, la historia es en alguna manera maestra de vida. Sin historia no se sabe dónde se van a aplicar los conocimientos profesionales. No se forman ingenieros abstractos, sino ingenieros que tienen que conocer la realidad nacional. Felizmente en la universidad hay libertad de cátedra, ¿no? Hay libertad del profesor de poder expresar sus ideas y de darle un toque personal a los contenidos que presentan los alumnos. Entonces, desde ahí uno tiene que motivar al alumno a que no necesariamente lo que tiene que aplicar son medidas costosas. La construcción de estas tecnologías que vemos acá ha sido el labor de más de 18 años a través de proyectos de investigación, proyectos de tesis de los alumnos de la Universidad Católica. El objetivo del grupo de apoyo es brindar acceso a la población de bajos recursos económicos a tecnologías apropiadas por el hecho de que se utilizan materiales económicos de la zona y no perjudican el medio ambiente. A mí me parece que es lo mejor, lo digo como desde mi propia experiencia, trabajando con ingenieros, con comunicadores, con abogados que se preocupan por el medio ambiente, por resolver necesidades urgentes del país. Esta universidad la veo una universidad de diversidad cultural. Que para mí es tan difícil
de que me acoja una universidad. Así como yo, campesinas y campesinos nunca han tenido esa oportunidad. Y aquí estoy estudiando en estos momentos sociología. En el camino estoy viendo, de repente voy a ir a ciencias políticas. Nunca me olvidaré los profesores, sus nombres, que lo llevaré en mi memoria, porque hay muchos profesores que me han motivado, como también compañeros. Cuando trabajamos en los grupos también hemos tenido algunas discrepancias, porque yo conozco la realidad.